Nuestra invitada especial el día de hoy, desde muy pequeña, estuvo vinculada con el arte y la cultura. Perteneció al coro de la Casa de la Cultura durante muchos años y fue en este espacio donde se enamoró profundamente del teatro y la música. Ha pertenecido a diferentes corporaciones y grupos de teatro y es licenciada de Educación Artística y promotora cultural. También hace parte del programa Profes Melos del canal Teleantioquia, donde se desempeña como profe de artística. Hoy entraremos en confianza y conoceremos un poco de la vida detrás del artista de Yasmín Gómez. Bienvenidos. Entonces, con una nueva clase de artística y, como nos decía esa niña Mela, una clase muy relajante porque también vamos a pintar. Hoy vamos a hablar un poco sobre el paisaje a través de ese pintor antioqueño llamado Eladio Vélez. Vamos a tener dos metas. La primera meta es identificar el estilo artístico del paisajismo y la segunda meta, reconocer la obra artística del maestro Eladio Vélez. Entonces, vamos a iniciar. Y lo primero es que vamos a definir qué es eso del paisaje. Cuando nosotros nos mencionan la palabra paisaje, vamos a pensar un momentico en qué es lo primero que se nos viene a la cabeza. Entonces, ahora sí, chicos y chicas, vamos a practicar. Yo les cuento que me voy a poner aquí el delantal para ir para cuidarme mi ropa, que no se nos vaya a ensuciar. Ustedes también en casa, recuerden que cuando vayan a trabajar con pinturas, es muy importante, muy importante que ustedes se protejan la ropa, ¿cierto? Los uniformes y todo. Entonces les cuento, por aquí les tengo un reto muy, pero muy especial. Resulta que cuando hablamos de pintura, lo primero que nos imaginamos también para pintar son pinceles. Pero como el paisaje, en este caso, digamos, este estilo artístico que es precisamente pintar paisajes, nos da tantas posibilidades, pues yo los voy a invitar a todos a que hagan un reto y es hacer un paisaje, cualquier paisaje que ustedes quieran, pero sin utilizar pinceles. ¡Ay! Aquí estoy muy, pero muy contenta haciendo mi paisaje con una técnica diferente porque la profe dijo que no fuéramos a utilizar nada de pincel. Resulta que yo, mirando entre los materiales que me ha regalado mi abuelito para hacer obras de arte, encontré precisamente dos elementos que son la tiza pastel, que es como las tizas... ¡Ay, se me regaron! Vean, aquí están. Las tizas, que son como las que conocíamos en el colegio, pero son de muchos colores. Y tengo también los óleo pastel, que se parecen mucho a las crayolas que utilizamos también en el colegio, pero resulta que el óleo pastel es... A ver, ¿cómo les explicara para que me entendieran? Es más o menos como entre crayola y un labial. Sí, más o menos. Entonces estoy utilizando precisamente este óleo pastel... Y estoy haciendo un paisaje antioqueño, porque es que Antioquia es llena de muchas montañas y de cosas muy bonitas. Nuestra invitada especial, Yasmín Gómez, hoy en confianza de CCM Televisión, dándole la bienvenida a todos ustedes y todas las personas que se conectan desde otros municipios y desde la ciudad de Medellín a través del canal CNS Medellín, la gente de la red de Oriente TV y todas las personas que nos sintonizan a través de nuestras plataformas digitales. Para ellos un saludo muy, muy especial. Esto es En Confianza de CCM Televisión, desde Elefante Negro en el municipio de Marinilla. Nuestra invitada especial, una mujer del municipio de Marinilla, talentosa, una mujer que es actriz, cantante, presentadora. Bueno, nos va a contar un poco de todas estas actividades que ella desarrolla en su vida cotidiana. Y es Yasmín Gómez. Yasmín, bienvenida. Qué rico tenerte aquí en CCM, aquí en Marinilla, en Elefante Negro, en tu casa. Diego, muchísimas gracias por esta invitación y justo para eso tan bonito, para hablar de uno que a veces es tan difícil. Es verdad. Pero estamos en confianza y en confianza nos gusta conocer un poco de la vida de nuestros artistas, de esas personas que estamos acostumbrados a ver en la pantalla chica, actores, cantantes, presentadores. Y bueno, hoy es el turno para Yasmín Gómez. Es para mí un honor tenerla aquí en el sofá de En Confianza, conociendo un poco de esa trayectoria y de contagiándonos de esa energía tan bonita que tiene esta mujer. Yasmín, del municipio de Marinilla. Del municipio de Marinilla. Del municipio de Marinilla. Contanos, Yasmín, cómo fue esa infancia. ¿Qué hacía Yasmín Gómez
cuando estaba pequeñita, en qué barrio vivías, cómo eran esos juegos de Yasmín en su infancia. Bueno, pues yo toda la vida he vivido acá en Marinilla y he tenido, creo que ese privilegio también de estar desde muy pequeña rodeada del arte. Yo crecí en el barrio Los Rosales, un barrio también complicado en su época, con una infancia muy tranquila. Siento yo también era la niña de pronto diferente, porque era la niña que de pronto no estaba todo el tiempo en la calle jugando con sus amigos, que era muy cotidiano los juegos en la calle, pues el combo de amigos. Y pues Yasmín no, Yasmín la verdad era que era más bien encerrada, tenía como esos grupos de amigos. La protegían mucho, claro, de la familia sobreprotectora, que es muy común en nuestra cultura también. Claro, además de que era la única mujer. Yo soy la mayor, pero era la única mujer. Somos tres hijos, dos hombres y yo. Y bueno, y todo el tiempo pues en la casa, realmente muy activa así culturalmente, porque me encantaba estar en grupos, me encantaba estar en la casa de oración, en la casa de la cultura, pero digamos que en el barrio en sí, sí, muchísimo, pero digamos que en el barrio siempre fui más encerrada. Mis hermanos de pronto sí era todo el tiempo mi mamá, ay Dios mío, Camilo, Jonathan, entrense, pero Yasmín siempre era la que estaba en la casa. Fue una infancia muy bonita, una familia tradicional, papá, mamá, y bueno, también con muchas necesidades. Pues digamos que mi papá era el único que trabajaba en la casa, entonces, bueno, también aprendimos a valorar muchas cosas, que eso es tan importante ahorita, con esas necesidades que uno tenía de pequeño, y aprendió a valorar muchísimo todas esas cosas. Siempre estuve rodeada de arte porque, bueno, yo mi primaria la hice en la Escuela Normal Superior del municipio de Marinilla. Sí. Y bueno, allí conocí a Pedro León Quintero, más o menos estaba en segundo o tercer grado, y bueno, cuando yo lo veía con esa guitarra, yo empecé a entrar en los coros y la desafinada, pero la desafinada. Ajá. Era la que no daba pie con bola, la que no entonaba esas notas, entonces siempre, bueno, como que dejemos a la niña pues porque está ahí muy animadita, pero pues ahí, y ahí fui digamos que entrando al mundo del arte. Ya luego ingresé al coro de la Casa de la Cultura, pues también fue en esa infancia, donde conocí a Horacio García también, yo le digo que es mi papá, otro papá, porque mejor dicho, siempre pues ha estado como a mi lado. Y ahí empecé, cuando conozco la Casa de la Cultura, cuando empiezo a ver todo ese mundo del arte, pues a enamorarme desde pequeña. Claro, y desde que, sí, que empecé. El arte siempre lo has tenido claro, siempre te ha gustado la música, la actuación, el estar frente al público, ese carisma con los niños, del cual vamos a hablar más adelante, porque tienes una entrega y una energía muy bonita con los niños. Pero antes, ya estamos en confianza, y en confianza nos gusta conocer un poco de nuestros artistas, escudriñar un poquito en esa vida, y encontramos una fotografía de Yasmín, y ella misma nos va a decir qué le recuerda a esa fotografía y qué significa para ella. Veamos. Contanos esta bebé tan hermosa en compañía de 15. Bueno, esa es mi mamá. De hecho, es una foto que... pues que me gusta muchísimo. Yo tenía meses ahí y es mi mamá. De hecho, pues de esa fotografía mi madre me cuenta que cuando yo, digamos, cuando ella estaba embarazada de mí, siempre la compañía fue un gato, porque yo soy la mayor y mi papá trabajaba todo el tiempo. Entonces la compañía de mi mamá cuando mi papá salía a trabajar era un gato. Cuando yo nací, pues también nací rodeada de animales, y de ahí me imagino que la fascinación por los animales, especialmente por los gatos. Entonces cada vez que veo esa fotografía recuerdo mucho eso, esas historias que me contaba mi mamá cuando le tocaba quedarse sola, cuando mi papá salía a trabajar y yo estaba ahí de brazos. Recuerdo mucho eso. Qué bonito. Significado muy importante, recordar es vivir, Yasmín. Acá tenemos otra fotografía que también le va a mover muchas fibras a Yasmín, y también vamos a recordar esos momentos importantes de nuestra vida. Aquí ya estás con tu disfraz de bailarina, una infancia muy bonita. El hecho de compartir estas fechas tan lindas cuando uno es niño, que uno no duerme, esperando su disfraz, esperando ese día en el que uno es el centro de atracción. Desde ahí te veías pues ya muy, muy espontánea. Total, total. Y además de que pues siendo una familia tradicional, y que ese 31 de octubre pues era tan diciente para uno como niño y tan importante, también hay muchas cosas ahí con esos 31. Era que mi mamá se ingeniaba, yo no sé cómo, ella buscaba los disfraces, y además que ella era la que me maquillaba. ¿Qué los hacía? Pues los buscaba, o los armaba, o bueno, y ella era la que me maquillaba. Entonces era muy, muy bello eso, porque ella era la que me maquillaba siempre, y buscaba, pues no teniendo esas habilidades que uno diría,
pero siempre, siempre busca, y era una fecha muy especial para mi hermano, pues que es muy contemporáneo conmigo. Salíamos siempre a pedir los dulces, salíamos con mi mamá y mi papá, eso era tradicional, todos los 31 de octubre. Los hermanitos, salíamos, los papás. Ajá. Ahí ya de pronto mi hermano, que es el menor, de pronto no estuvo tan cercano con nosotros, pero mi hermano Camilo, siempre, siempre salíamos. Además, por ahí también, en uno de esos 31, recuerdo mucho que incluso por ahí una foto, cuando estaba disfrazada de Caperucita Roja, hay dos fotos muy charras, porque en una estoy sonriendo y en la otra quedé haciendo pucheros, y fue porque en el set donde estaban tomando la foto, me puse yo a agarrar una bomba y se me estalló. Entonces, yo quedé súper asustada y las fotos quedaron el antes y el después. Entonces, todas esas cosas bonitas de esos 31. Eso es lo más bonito, recordar con emoción y con agrado esos momentos importantes. Una fotografía más con alguien muy especial para Yasmín. Ah, ese es mi hermanito menor. Ese es Jonathan, mi hermanito menor. Ese ya fue el niño de la casa. Y además, como yo era la mayor, también fue ese niño que yo protegía, porque digamos que el otro, aunque yo siempre he sido muy sobreprotectora, incluso con mi hermano, que es un año menor que yo, siempre pues en el colegio, que estudiamos en el mismo colegio, era la que lo protegía, la que peleaba en el colegio por él. Y bueno, este es el niño de la casa, el consentido, el que siempre pues mimábamos mucho, mucho, y todavía es el menor. Y a pesar de ser el menor, a pesar de ser el niño de la casa, la niña de la casa siempre va a ser Yasmín. Y me imagino que su hermanito y toda su familia siempre la van a proteger y la van a hacer sentir como la niña de la casa, independientemente que sea la mayor. ¿Sí o no? Así es. Siempre va a ser esa protección de ese núcleo familiar tan bonito. Claro, y además es muy irónico porque yo he hablado eso con mi papá, y por ahí la canción que dice que bueno, que los hombres siempre quieren a un varón, y pues la primera que él nació fue una niña, y mi papá pues es muy mimador, mi papá siempre es mi niña, entonces sí, es muy bello eso, la niña siempre. La niña con esa sonrisa que la caracteriza, con esa alegría, con esa energía tan bonita de esta mujer que está hoy en Confianza, contándonos un poco de su vida, dejándonos entrar y abriéndonos un poco su corazón para conocer un poco más de Yasmín Gómez. Les recuerdo que estamos en Elefante Negro, es un lugar espectacular en el municipio de Marinilla, ubicado a solo 2 cuadras del parque principal, para que usted venga, lo conozca y disfrute de este ambiente tan bonito. Yasmín lo conoce y puede recomendar este lugar tan bonito en Marinilla. Claro, es un lugar maravilloso, lleno de cosas hermosas, lleno de mucho arte, así que por acá los esperamos. Además, las fotografías acá les quedan espectaculares para las redes sociales también. Sí, ¿sí? Sí, esto es En Confianza, pausa y ya regresamos con Yasmín Gómez, conociendo la vida detrás de la fiesta. La parrilla de Maos abre sus puertas cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad para que disfrutes con los tuyos del mejor sabor de la parrilla. Pensando en tu salud y en la de nosotros, implementamos nuestro menú y pago a través de sistema virtual para que disfrutes con tranquilidad de nuestros productos y la variada carta de licores. Visítanos en Marinilla, en la calle 29, número 2749, edificio Los Faroles. Domicilios en el número 569-0018 o en nuestra línea WhatsApp 314-718-0265. La parrilla de Maos, el mejor sabor de la parrilla. Elefante Negro, un lugar ideal para compartir con tu pareja y amigos. Disfruta de una variada carta de licores nacionales y extranjeros, en un ambiente tranquilo y con la mejor música, acompañado de un delicioso cóctel o nuestra línea de bebidas a base de café. Visítanos en Marinilla, en la calle 29, número 2870, teléfono 311-542-6945, Elefante Negro, un lugar exclusivo para ti. Ellos nos abren su corazón y nos dejan entrar en esa vida humana y familiar para conocer un poco más de nuestros artistas. Soy Yasmín Gómez, talento del Oriente Antioqueño, oriunda del municipio de Marinilla, y está aquí contándonos un poco de esa historia familiar, de esa historia artística y toda la trayectoria que ha tenido hasta el momento Yasmín. Yasmín es una persona que es docente, uh-huh. es graduada como docente de artística también, uh-huh. y pues enamorada de los niños, es una persona que
que ha sido profesora de teatro, promotora cultural en el municipio y a nivel oriente. Entonces, es una persona con una energía muy, muy bonita. ¿Cómo es ese amor por los niños, Yasmín? El amor que sientes cuando estás frente a ellos, dando una clase, enseñándoles a tocar las cuerdas de una guitarra, compartiendo ese talento que tú tienes. Bueno, pues yo creo que ese amor por los niños también es, digamos, que producto, como resultado de esa infancia también que yo tuve, y es porque el hecho de tener la oportunidad y la posibilidad de pronto enseñar eso poco a los niños, y sobre todo tratándose de arte, pues yo siempre he pensado, para mí el arte es todo, el arte cambió mi vida totalmente, yo siento que no me imagino a Yasmín sin arte. Entonces es también... cuando he tenido la oportunidad de estar frente a los niños, es eso, es digamos que transmitirles eso y darles esa posibilidad que yo tuve, o sea, de que sean felices, de que a través del arte adquirimos mil cosas, de que a través del arte somos personas, digamos, que podemos ser más autónomas, que desarrollamos muchas capacidades. Entonces, el hecho de tener esa oportunidad y esa posibilidad de estar sobre, digamos que enseñando arte, pues para mí es súper valioso. Yasmín, en la adolescencia, pasemos ya un poco a la adolescencia, en esa época de colegio, ¿cómo era Yasmín? ¿Estaba pendiente de todos los eventos que se realizaban en su institución, siempre muy ligada a las corporaciones de teatro, a la Casa de la Cultura? ¿Cómo era Yasmín en su juventud? Bueno, en mi adolescencia y juventud, bueno, yo me gradué en el colegio en el instituto. La juventud todavía la tiene muy clara. No tanto. Bueno, yo me gradué en el colegio, en el Instituto Técnico, en ese entonces era ITI, ahorita es Institución Educativa Técnico Industrial, en un colegio técnico. Resulta que yo hice hasta sexto en la normal y cosas de la vida que no me gustaba la pedagogía. Yo decía, además de que tenía una amiga de toda la vida, de infancia, que estudiaba en la industrial, entonces bueno, yo misma hice la gestión para cambiarme de colegio, que eso fue muy curioso. Yo misma fui a hablar con el rector y bueno, terminé, digamos, en la industrial, y también me encontré con un mundo muy bonito, porque en la industrial hacían, era muy, digamos, muy, muy importante lo que era la semana institucional. Entonces en esa semana institucional se hacían actividades artísticas de canto, de danza, de teatro, y bueno, y terminé ahí también con un grupo de amigos donde formamos, lo llamamos el grupo mixto. Era un grupo donde teníamos a una mamá, a Patricia Salgado, una mujer maravillosa, que era la que nos alcahueteaba todo. Entonces era una señora que, bueno, vamos a montar una danza, ella nos montaba las coreografías, ella nos mandaba hacer los vestuarios, o sea, fue una cosa muy bonita, y digamos que dentro también de esa institución fue muy relevante en el colegio esa etapa del grupo mixto, como lo llamábamos, o sea, danza, teatro, y pues digamos que ahí hicimos también muchas cosas. Entonces siempre fue eso, y obviamente pendiente de los eventos del municipio, el Festival de Teatro Infantil, yo era enamorada de las luces, de los personajes, y ya para ese entonces pues ya había encontrado el teatro, porque yo empecé con la música, digamos, pero conocí el teatro y ya. Entonces ahí fue como ese amor, mejor dicho, ya eterno. Entonces empezamos en la industrial con el profe Jesús, un profe que era el profesor de inglés, y empezamos con un grupo de teatro también allá. Y en ese entonces también con Gabriel Jaime, que tenía un grupo de sanqueros acá en Marinilla, también estuve en Arlequines de Madera ahí, hicimos algunos montajes, entonces ya se imaginará. Esta mujer en el tema de cultura ha recorrido corporaciones y todas las áreas de la cultura y del teatro también. Yasmín, la vida es un juego de amigos. Hay amigos que llegan a nuestras vidas, personas que se convierten en seres demasiado importantes para nosotros. Hay personas que llegan, se quedan, otros que llegan y se van. Y como estamos en confianza, tenemos un recuerdo para ti de dos personas que han sido muy importantes en tu vida, que sé que te va a gustar verlos, recordarlos y contarnos un poco de ellos, y veamos de quién se trata. Dios mío. Contanos, Jazz, sobre esta persona que yo sé que fue una persona importante para ti. Bueno, ay, Dios mío. Bueno, la primera fotografía es Jesús. Un amigo súper especial, lo conocí en la normal, cuando hice la formación complementaria, era el único hombre entre un montón de mujeres,
y siempre fue el hombre, pues para mí ha sido el hombre más especial. O sea, era un hombre que todo el tiempo nos halagaba, todo el tiempo buscaba que estuviéramos bien. Y bueno, el año pasado se nos fue, el año pasado, incluso empezando pandemia, o sea, el año pasado fue súper teso porque empezando por ese suceso que fue la muerte de Jesús, venía a celebrarnos el Día de la Mujer, justamente, y se mató en la moto. Y bueno, ya ahí empezó esa semana, empezó la pandemia, estalló todo, entonces fue una cosa como que Dios mío. Y el policía es Juan Camilo, Cami, le decía a mi hermanito, él es mi hermano, fue un amigo también de esa época de teatro con el que estuve en Arlequines de Madera, lo conocí también en la industrial y estuvimos, bueno, muchos años haciendo teatro y lo mató una bomba. También en el 2008 murió en Génova Quindío. Entonces son dos personas que, mejor dicho. Hay algo muy bonito con él, Jazz, y es que desde que partió a un mundo no terrenal, digamos, llamémoslo espiritual, pero es extraño lo que pasa contigo porque es como si estuviera ahí acompañándote constantemente, incluso te empiezan a pasar sucesos que no esperabas, sí. Y todo pues como que se relaciona con la partida también de él. Sí, sí, sí. Por ejemplo, con Jesús, que es el más reciente, pues fue muy duro, además por ese hecho de que él venía. O sea, cada año luego de que nos graduamos, nosotros nos graduamos en el 2015 de la formación complementaria. Y bueno, desde que estábamos en la normal siendo el único hombre, cada 8 de marzo, que era el Día de la Mujer, pues hacía algo por nosotros. Siempre nos daba un dulce, nos daba las rosas. Y luego de que nos graduamos también fue como ese compromiso. Fue ese compromiso de que cada año, de hecho él no vivía acá, él vivía en Barranquilla, y cada año venía solo a celebrarnos el Día de la Mujer. Entonces, justo el año pasado venía a celebrarnos el Día de la Mujer, ya venía a quedarse nuevamente en Marinilla, y pues se mató. Claro. Tuvo un accidente de tránsito y se nos fue. Pero son personas que de una u otra forma están ahí. Así como lo hablábamos anteriormente, no están en ese plano terrenal, pero se convierten en esos angelitos que nos están acompañando constantemente. Y bueno, de eso se trata En Confianza, de recordar momentos alegres, momentos importantes para nuestras vidas y darle también como esa importancia a esas personas que en algún momento pasaron por nuestra vida. Uh-huh. Qué bonito conocer de la vida de Yasmín Gómez hoy aquí en Confianza de CCM Televisión, saludando también a todas las personas que nos ven en otros departamentos, en el Eje Cafetero, en el Valle del Cauca, en Cundinamarca y La Guajira, un saludo muy muy especial para ellos. Pero como continuamos en Confianza, tenemos otra sorpresita para Yasmín y yo sé que es el saludo de dos personitas que le va a alegrar la vida, el corazón, dos personas que se sienten muy orgullosos de lo que es Yasmín hoy día. Veamos. Orgullosa con la hija que tengo, ella es muy una guerrera, ella venía, le gustaba el teatro, la danza, la música, ella es muy echada para adelante. Yo felicito mucho a mi hija por eso, porque ella yo parecía bien cuando estaba yo joven, a mí me gustaba la música, me gustaba, estuve en un coro en el Peñol, ella salió parecida a mí, y la mi niña es una guerrera, la felicito. Qué belleza. Yo, no solamente mi hija es el orgullo para nosotros, sino para toda la familia, porque es una pelada que es muy emprendedora y ella le gusta mucho lo que es el arte y la cultura. De verdad que para nosotros y para toda la familia esa es una guerrera, porque también con el programa de Antioquia, con el programa de Espirita, sale, hace el papel muy bien y nos sentimos orgullosos de él. Jazz, dos personas que se sienten orgullosos, felices de verte en nuestra pantalla chica, felices de lo que eres como mujer, como persona y como profesional. Sí, como lo decía mi mamá también es muy activa. O sea, mi mamá ahorita que está en los grupos de la tercera edad, pues es la que canta, es la que baila, es la que anima todo. Desde pequeña también mi mamá, pues y en la juventud le gustaba muchísimo también cantar. Me decía, ay, mija, usted salió igualita a mí, usted salió igualita a mí. Y mejor dicho, son mi orgullo también. ¿Qué te dicen hoy día cuando ven que o sea, cuando te ven en televisión, cuando ven que estás trabajando en lo que te gusta,
que aportas a la cultura y al arte desde un canal regional, que es el canal público más visto en Colombia también. No, pues ellos felices, realmente ellos conocieron todo ese proceso, además de que ahorita más adelante les cuento cómo fue todo ese proceso, pero ellos que conocieron tan de cerca eso, esos miedos, todo eso que había ahí, y pues bien orgullosos, termino yo un programa, mi hija lo hizo muy bien hoy, mi hija muy chévere la clase de hoy, o sea, todo el tiempo están ahí apoyando. Se aprende la clase, la manualidad, aprende. Todo lo que haces allá. Sí, todo el tiempo, entonces son como los primeros también, cuando mi mamá de pronto a veces me ve bajita de nota, a veces como con más susto, porque hay días que uno está como más inseguro que otros, pues siempre es la que me dice, no, mi hija, usted lo hace muy bien, no, nada de nervios, hágale que usted es capaz, y siempre son los que están ahí. Y ese apoyo y esos consejos de estas personas, que son las personas que más nos aman, que son nuestro núcleo familiar, son los que uno escucha con el alma y el corazón. Total, así es. Así es. Yasmín Gómez, hoy en Confianza de CCM Televisión, conociendo la vida detrás del artista, de esa talentosa mujer del municipio de Marinilla, alegre, espontánea, dedicada y emprendedora. Pausa y ya regresamos a En Confianza. La parrilla de Maos abre sus puertas cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad para que disfrutes con los tuyos del mejor sabor de la parrilla. Pensando en tu salud y en la de nosotros, implementamos nuestro menú y pago a través de sistema virtual para que disfrutes con tranquilidad de nuestros productos y la variada carta de licores. Visítanos en Marinilla, en la calle 29, número 2749, edificio Los Faroles. Domicilios en el número 569-0018 o en nuestra línea WhatsApp 314-718-0265. La parrilla de Maos, el mejor sabor de la parrilla. Elefante Negro, un lugar ideal para compartir con tu pareja y amigos. Disfruta de una variada carta de licores nacionales y extranjeros, en un ambiente tranquilo y con la mejor música, acompañado de un delicioso cóctel o nuestra línea de bebidas a base de café. Visítanos en Marinilla, en la calle 29, número 2870, teléfono 311-542-6945, Elefante Negro, un lugar exclusivo para ti. El principito en la voz de Yasmín. Yo sé que ustedes en sus casas se están preguntando ¿dónde hemos visto a esta mujer? ¿Dónde la vemos constantemente? Yasmín es una de las presentadoras e integrantes del equipo de Profes Melos del canal Teleantioquia, el programa que se emite para los niños en horas de la mañana de lunes a viernes. Y allí Yasmín tiene un personaje muy lindo y muy querido por los niños, que es Espinita. Espinita es la persona que interpreta esta canción. Uno como adulto, cuando observa a Espinita, le inspira también la misma ternura y la misma alegría que le inspira a los niños. Yas, contanos sobre este tema, esa canción, en qué momento la escribes, qué piensas cuando escribes una canción infantil con un mensaje tan bonito, y cómo es que esta canción hace parte también de que hoy día nos estés acompañando en las cámaras de Teleantioquia. Bueno, esta canción nace el año 2020, el año pasado, el año de la pandemia. Resulta que, bueno, yo fui 6 años promotora de lectura de la Casa de la Cultura y, bueno, digamos que todo el tiempo con niños, todo el tiempo tuve que ver mucho con la literatura infantil, entonces amo la literatura infantil. Resulta que el año pasado que empieza esta pandemia, bueno, me quedo sin empleo, entonces digamos que empiezo a presentar proyectos. Espinita es un personaje que nació más o menos en el 2010-2011, después de unos talleres de clown en la Corporación Acordes. Y resulta que es un personaje que me ha acompañado durante mucho tiempo y yo siento que Espinita es...
esa Yasmín, o sea, siento que es esa niñez propia que a veces pues por cosas de la vida cuando crecemos pues olvidamos muchas cosas y Espinita digamos que es la que me da esa posibilidad, la que me da esa vida para seguir disfrutando de esa infancia. Entonces resulta que el año pasado yo presenté algunos proyectos para el instituto y bueno, lo que tenía digamos que a la mano era Espinita, entonces yo decía listo, voy a empezar a hacer contenidos, además que el año pasado pues que todo era virtual, voy a hacer contenidos para los niños, además de que había una fobia también para las cámaras el año pasado, entonces empecé como a enfrentar ese miedo haciendo cositas desde la casa y bueno, resulta que nunca, digamos que mi fuerte nunca ha sido la composición. Realmente yo siempre he sentido que eso era como que no era para mí. Yo decía, pero ¿cómo alguien es capaz de componer una canción? ¿Cómo alguien es capaz de hacer una melodía? Y bueno, resulta que mi novio es un cantautor maravilloso, es un gran compositor. Y entonces en medio de esa pandemia me decía, pero es que inténtalo, eso no tiene pues como mucha ciencia, a ver de qué quieres hablar. Entonces yo decía, bueno, a mí me encantan los canticuentos. Entonces yo decía, bueno, y el libro El Principito lo amo. Entonces yo decía, listo, quiero contarle a los niños algo del Principito. Me dijo, listo, ¿qué quieres decir? Entonces empezamos como, bueno, busca cositas. Y empecé yo como a hacer cosas. Entre los dos como que ahí encontramos el coro. Cuando encontramos el coro ya empecé yo, bueno, ¿qué quiero contarle a los niños de esa historia para que ellos se motiven a leer? Y nace El Principito. Entonces fue también ahí una cosa que, wow, Dios mío, yo compuse una canción, esto es increíble. Y bueno, se presentó para una convocatoria y pasó con el Instituto de Cultura. Y bueno, de ahí empecé a hacer como, digamos, unos pequeños videos. El proyecto lo pasaste como clown de Espinita. Ajá, sí, para... lo pasé. Incluso era precisamente eso, era un canticuento del Principito. Entonces era Espinita contándoles un poquito de la historia del Principito y también, pues, digamos, que les contaba a través de esa canción. Entonces ese video se divide en dos, fue la primera parte, ya más adelante grabé como la segunda, que fue enseñándoles a los niños a hacer un teatro de sombras, digamos que esa última parte del Principito se contó con teatro de sombras. Entonces, bueno, nace esta canción y como les contaba también, pues ya digamos que me tocó enfrentarme a las cámaras porque de verdad que era, o sea, yo les tenía una fobia, algo, yo veo una Es algo que llega a tu vida sin esperarlo, sin pedirlo, pero el universo te lo manifiesta y te dice, el talento hay que mostrarlo, hay que globalizarlo y hay que expanderlo. Claro, y que siento yo que también el universo, pues Dios me fue preparando desde el año pasado, desde 2020, que también fue esa necesidad, que estábamos encerrados, que la única forma también de hacer arte era desde ahí. Virtual. Era virtual, entonces bueno, ya nos tocaba como listo enfrentar, y pues también con el apoyo de la Corporación Acordes, pues porque digamos que cuando nos encierran, estábamos justamente el 27 de marzo celebrando el Día del Teatro y bueno, me llama Cris de Acordes y me dice, Jazz, queremos hacer algo desde la corporación, pues conmemorando el Día del Teatro, ¿qué se te ocurre? Entonces ahí fue como el primer video que hizo Espinita y como que, ay, wow, sí, qué lindo, y ahí fue donde empezó como a nacer todo eso. Entonces ya para este año, ya para el 2021, pues bueno, a mí me llega una llamada de una profe de la normal, de Sandra Giraldo, me llama y me dice, Yasmín, necesitan una profe de artística para un programa de televisión. Yo, ay, Dios mío, televisión, yo sí. Me dijo, sí, te voy a dar un contacto para que te comuniques con la persona porque hasta este fin de semana deben pasar los datos porque hay que hacer casting. Y yo me, como que, ay, Dios mío, será. Bueno, entonces, digamos que, como se dice vulgarmente, me hice la loca. Giraldo Castaño. Y resulta que, bueno, yo, ese fin de semana, yo no, pues que televisión, Dios mío, cámaras, yo no. Entonces, luego me escribió, Yasmín, ¿sí escribiste? No, ya voy a escribir. Era como que, bueno, ya mandaste los datos. Yo, ay, profe, pero venga, yo puedo hacerlo con el personaje, porque pues yo como Yasmín, no, o sea, ya vi la posibilidad de hacerlo con Espinita. Me dijo, ah, no, es un casting, tú lo puedes presentar como quieras. Y bueno, nada, el tiempo fue... El área de artística es el área que enfoca todo lo que tú estás trabajando, desde el teatro, la pintura, la música, todo el arte. Claro, y yo había terminado la licenciatura en artística en el año 2018 en la San Buenaventura, entonces digamos que tenía ese perfil. Tenías el punto a favor, exactamente. Entonces, bueno, resulta que yo, Dios mío, el caso fue que en la noche ya me dijo, Yasmín, no le has escrito a Daniela, que era el contacto al que yo le tenía que escribir, no le has escrito a Daniela, está esperando porque solo hasta hoy. Entonces ya como que, bueno, ya le escribí, ya como que por allá pues a regañadientes, le dije, bueno, ¿de qué se trata? Me dijo, ay, Yasmín, es un programa
es para el programa Profes Melos de Teleantioquia. Yo, Profes Melos, además yo no tengo televisión. Bueno, no sé. Me dijo, y necesitan una profe artística, pero pues es un casting. Entonces, tengo que mandar los datos hoy y ya te estarán llamando para presentar ese casting. Okay. Y entonces mandé los datos, ya le conté pues a ella, yo listo, yo me presento, pero con espinita. Me dijo, ah, no, tú presentas el casting como quieras. Y me llaman como a los 3 días. O sea, eso fue un fin de semana, como al martes me llaman. Y esa misma semana me tocó ir a presentar el casting. Yo, Dios mío, bendito. Entonces yo me fui con espinita, fui, me preparé con espinita. Preparé una clase de 20 minutos. Canté esta canción del Principito. Y bueno, quedaron como, wow. Entonces empezaron las preguntas. Bueno, ¿y cuánto tiempo te demoras para cambiarte al personaje? Yo, por ahí 10 minutos. No, pero es que es demasiado tiempo. Yo, ¿cómo así? Es que ¿cuánto necesito? Claro. No, por ahí 3 minutos. Yo, Jesús. Pues, o menos. O menos. Entonces yo, ay, Dios mío, bueno. Entonces me dijo, bueno, nosotros estamos llamando la otra semana a decirte sí o no. Y llegó la otra semana y me llaman y me dicen, Yasmín, resulta que, bueno, se presentaron otras personas a hacer el casting y resulta que las otras personas hicieron ambas cosas. Hicieron con un personaje y se presentaron como profes, entonces queremos verte como profe, pues queremos ser como equitativos. Entonces necesitamos que te vuelvas a presentar, pero ya como profe. Yo, ay, Jesús, María José. O sea, entonces, ¿qué haces ahí? O sea, ¿qué hizo Espinita y qué hace Yasmín para mostrar la diferencia también? ¿Qué es lo que comunica Yasmín y qué comunica Espinita hacia el mismo público? Exacto, entonces yo me presenté con la clase exactamente igual, pero ajá, ya como profe. Obviamente los nervios, además la audición fue con una sola cámara. Okay. Entonces los nervios, y bueno, me dijo, listo, más o menos en 15 días te estamos llamando para decirte si sí o si no. Pues pasaron los 15 días, yo no recibía llamada, no me escribían, cuando un día como a las 7 de la mañana yo ya iba a viajar, porque pues yo actualmente trabajo en el municipio de Granada, iba saliendo para Granada de una llamada de Teleantioquia, y la directora pues muy angustiada, Yasmín, estoy intentando comunicarme contigo desde ayer, pero no me entra la llamada. Y era que en Granada pues estaba sin señal en ese momento. Me dijo, no, llamo a confirmarte que fuiste tú la que ganaste el casting. Yo, Dios mío, me dijo, sí, eso ya es una llamada de confirmación, entonces ya se va a comunicar contigo. Ay, la de vestuario. O sea, a mí se me fue, yo ese día, yo llegué a Granada, yo no la creía, yo era como que contándole pues a mis compañeros y todos felices, y yo era como que, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? Yo no voy a ser capaz con esto, la angustia, yo no dormía, yo era pues una cosa impresionante. Eso ¿cuánto fue, tiempo febrero duró el casting? El casting, 20 minutos. ¿Y qué haces en 20 minutos en televisión? Es muchísimo, muchísimo tiempo. Es una eternidad. Y aparte de eso, presentando un casting. ¿Qué fue lo que hiciste? O sea, ¿qué hizo Espinita aparte de sus composiciones? Entonces llegó a dictar una clase y ¿qué hizo en ese momento? ¿Lo preparaste o llegaste pues como con una ideología simplemente llevando una continuidad? No, claro, se preparó de hecho con unas diapositivas y fue una clase, esa clase con la que se presenté casting fue de rítmica corporal. Okay. Entonces, además de que, claro, yo decía, Dios mío, o sea, yo presentar un casting con rítmica corporal, que además el susto, y bueno, pues gracias a Dios me fue bien. Y entonces eso fue rítmica corporal, luego finalicé como con la canción, entonces pues además de que la directora Claudia Valencia pues quedó encantada con la canción, entonces decía, ay, no, es que ese personaje, pero entonces ¿cómo hacemos? Después de la llamada fue, bueno, pero ¿cómo hacemos? Porque necesitamos que te cambies en 3 minutos, o sea, máximo, y yo, Dios mío, entonces empieza ya el dilema de Yasmín. Bueno, Espinita ha sido mi compañera durante muchos años y entonces era yo, o sea, yo no la puedo, digamos, sacrificar entre comillas, porque yo, o sea, los niños deben ver esa diferencia. Así es. No es simplemente ponerse la nariz y salir, sino que realmente son dos personajes diferentes. Que conectan, Yasmín, distinto. Exactamente, entonces la profe Yasmín es una, Espinita es otra. Entonces, bueno, yo, bueno, voy a esperar a que me llame la de vestuario, a ver qué me propone, pero obviamente no, pues digamos que la persona encargada de vestuario ya es, digamos, otro tipo de cosas, ya de vestuario, pues ya para televisión. Y bueno, entonces ya después de pensar y de pensar qué hacer, digamos que ya tomé la decisión de cambiarle el traje a Espinita, pero que mantuviera esa esencia, pero, y que eso no fuera en vivo, porque eso es muy importante, que los niños entiendan eso y que no pierdan esa magia del teatro, que cuando ellos vean a Espinita, es Espinita, y que es otro personaje totalmente pues diferente. Entonces ya, bueno, fue el proceso de mantenerle los colores, de que mantenga esa esencia, pero entonces que ellos vieran otra persona. Y sobre todo manteniendo siempre esa esencia, esa alegría que...
que caracteriza a Yasmín y que el personaje ha tenido mucha aceptación con los niños. Es evidente cuando uno observa los programas, la llamada de los niños, ellos se conectan inmediatamente con el personaje, ellos hablan con el personaje y creen realmente en esa fantasía que están viviendo en ese momento. Es algo muy, muy bonito. ¿Cómo es ese momento en el que llegas a trabajar con un equipo de personas que de pronto ya sí han tenido un poco más de experiencia ante las cámaras? Tú llegas, ¿cómo es el apoyo de ellos? ¿Cómo te recibe el equipo de Profes Melo de Teleantioquia? Bueno, lo primero que tengo que decir es que el equipo de Teleantioquia es fenomenal. O sea, es una cosa hermosa, hermosa, hermosa. Y creo que gracias a ellos también es que sucedió, no fue tan difícil. Porque además, la primera vez que yo llegué al programa y sucedió algo muy curioso, fue que ese día que yo llego, 28 de mayo, se estaba conmemorando el Día de las Víctimas por Muertes de COVID en Teleantioquia. Entonces, todo ese día la programación fue a blanco y negro. Entonces, llegó Espinita, llegó la profe Yasmín a blanco y negro. Blanco y negro. Entonces, fue una cosa que, gracias a Dios, la clase era de música, no era de pintura o teoría del color. Y bueno, súper asustada, o sea, todo el tiempo, pero desde que yo llegué, quien me recibió, pues, el profe que tuve en compañía ese día fue el profe Chamo, el profe de matemáticas. Y bueno, también, no te preocupes, además, con la pantalla, yo era súper asustada. Cuando estaba ya en mi clase, yo sentía que a mí se me secaba la boca, o sea, era una cosa increíble, a mí se me estaba yendo la respiración. Algo completamente nuevo para ti. Y los de producción, los camarógrafos, pues incluso me escribían en tableritos, tranquila, relájate, respira. O sea, me veían, yo creo que tan asustada, que ellos dijeron, esta mujer se va a caer. Además que ese día también hay unas, pues de la escenografía del set, casi me llevo una nube de esas, o sea, fue, mejor dicho, traumático, pero se hizo muy fácil gracias a ese equipo. Desde la entrada, las personas de allá, todo el tiempo apoyando, todo el tiempo dando ánimo, no, súper bien, yo vi tu casting muy bien. Entonces, dando esos ánimos, apoyo todo el tiempo. Entonces, ha sido pues un proceso maravilloso y ha sido gracias a ese equipo. Así es. De verdad. Dejarse inyectar de esa energía positiva, de ese ambiente laboral tan bonito que se vive allí y que lo reflejan al televidente. Yasmín llegó a este equipo para quedarse, para inyectar también esa alegría que la caracteriza, y ellos están muy orgullosos de Yasmín y están muy orgullosos de tenerla en su equipo de trabajo. Por eso se encuentran en las cámaras de CCM Televisión y le quieren decir a Yasmín esto, veamos. Este año los profes Melo de Teleantioquia se llenaron de luz, de una energía muy especial con la llegada de Yasmín, con ese personaje tan hermoso que es Espinita. Conocerla a ella ha sido toda una maravilla, es una mujer encantadora y la pasión que pone en todo lo que hace es maravillosa. Un abrazo, Yasmín, para ti. Un abrazo gigante para Yasmín. Para mí ella significa arte en general. El talento que ella tiene es impresionante, su carisma, su energía tan linda, tan bonita. Le mando un abrazo gigante, se robó el corazón de todo el equipo y de todos los niños melos de Antioquia y del país. Yasmín, de verdad, gracias por ese talento tan bonito que tienes. Sigue haciendo ese trabajo tan espectacular que haces y por acá siempre para ser unos profes melos. Un abrazo enorme. Ahí están ya tus compañeros de Teleantioquia, el equipo de trabajo, dándote las gracias por estar ahí, por compartir con ellos, por inyectar esa alegría tan bonita que te caracteriza. Sí, ahí estaba la directora, Claudia Valencia, una mujer también maravillosa. Y el profe de matemáticas, justo el que le tocó ahí mi primi parada. Ahí estaba. Y la directora también es muy orgullosa de eso. ¿Estás feliz con lo que estás haciendo? ¿Te sientes? Sé que es algo nuevo para ti el estar frente a las cámaras. Obviamente te estás transmitiendo a muchísimos espectadores, pero saliste de lo cotidiano que es tener tus niños aquí sentaditos, en el contacto físico con ellos constantemente, pero que lo sabes transmitir porque ante la cámara hay que transmitirlo como si tuviera la esencia de la persona ahí enfrente, a pesar de que solamente tienes una pantallita, una camarita que te va a transportar a muchos televidentes. Bueno, yo creo que para mí, o sea, en lo personal, Teleantioquia, hay momentos en la vida que uno siente que se dividen, o sea, como que la vida fue antes y después. Sí. Y para mí esta experiencia con Teleantioquia ha significado
Muchísimo, muchísimo. Yo siento que Yasmín era una antes de Teleantioquia y después. Okay. Además de que también llega esto, siento yo, como un regalo, porque el año pasado, pues, por muchos motivos fue muy duro, pues, de que para todos. Pero bueno, fueron una serie de cosas que digamos, me afectaron muchísimo a nivel profesional también. Me sentí, pues, también muy afectada. Y llega Teleantioquia, entonces yo decía, Dios mío, pues, o sea, todo eso fue necesario para yo llegar acá. Entonces, lo que me, o sea, esa posibilidad que he tenido yo de conocer un equipo tan maravilloso, de tener esa experiencia, de enfrentar esos miedos, porque creo que ha sido lo más difícil, o sea, es como enfrentarse a uno mismo, no es ya atrás, sino bueno, es usted ahí y es usted. Okay, entonces, claro. Enfrentar eso ha sido una cosa, pues, hermosa, que me ha hecho crecer mucho como persona, mucho como artista. Y bueno, también es otro hermoso que es encontrar niños, llegar a lugares donde uno encuentra niños. ¡Ay, tú eres la profe artística! Entonces, esa emoción me pasó hace muy poco con una niña en el Carmen, que la niña me vio y era todo el tiempo como tocando al papá, le tocó acercarse. Mío, tú eres, y yo la profe artística, la niña, o sea, ella me decía, es que es un milagro conocerte. Entonces, todas esas cosas como que, Dios mío, sí. O sea, saber de que uno llega a tantas personas a través de una pantalla y saber de que eso que uno está haciendo tiene tanto poder y tanta influencia, es además una responsabilidad muy grande, pero es una cosa muy bella. La satisfacción más grande, ver que se está cumpliendo con el objetivo y que el trabajo se está haciendo bien, que está llegando a esas personitas. Me imagino que ya Yasmín no la conocen como Yasmín, sino la profe de artística, en toda parte, hasta en la casa, en toda parte, me imagino que ya es la profe de artística. La profe, eso ha cambiado muchísimo, además de que sí, o sea, yo pienso que lo más grande es eso, es llegar a esos pequeñines. Es, además de que, por ejemplo, este año también, como yo estoy en este momento trabajando en el municipio de Granada, también, pues, digamos que gracias a ese trabajo, llevamos a profes melos al municipio de Granada a grabar a los niños de la Casa de la Cultura, a grabar todos esos talentos. Entonces, eso ha ido moviendo un montón de cosas, o sea, en el entorno ha ido moviendo muchas, muchas cosas que realmente uno dice, o sea, eso no alcanza a verse, pero eso que hay ahí es grandísimo. Y seguramente este va a ser el primero de muchos proyectos televisivos que va a tener Yasmín en toda su trayectoria artística. Qué bonito conocer de esa hermosa mujer del municipio de Marinilla, conocer esas experiencias, esas historias tan bonitas que hay detrás de esas personas que estamos acostumbrados a ver detrás de nuestros pantallas. Pausa y ya regresamos. Esto es En Confianza. La parrilla de Maos abre sus puertas cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad para que disfrutes con los tuyos del mejor sabor de la parrilla. Pensando en tu salud y en la de nosotros, implementamos nuestro menú y pago a través de sistema virtual para que disfrutes con tranquilidad de nuestros productos y la variada carta de licores. Visítanos en Marinilla, en la calle 29, número 2749, edificio Los Faroles. Domicilios en el número 569-0018 o en nuestra línea WhatsApp 314-718-0265. La parrilla de Maos, el mejor sabor de la parrilla. Elefante Negro, un lugar ideal para compartir con tu pareja y amigos. Disfruta de una variada carta de licores nacionales y extranjeros, en un ambiente tranquilo y con la mejor música, acompañado de un delicioso cóctel o nuestra línea de bebidas a base de café. Visítanos en Marinilla, en la calle 29, número 2870, teléfono 311-542-6945, en Elefante Negro, un lugar exclusivo para ti. Los marinillos subieron una vaca encima de la iglesia del parque principal, y los que la subieron ya no pueden bajarla porque la muy hedionda dice que muy gorda está. De tanto comer y comer la colmilluda, toitica la hierba y rastrojo se jartó, y el cura de la iglesia hasta le prendió una vela pa' que la virgencita la baje de un jalón.
allá en las montañas de mi linda Marinilla. Las patas colombianas donde se amañó mi Dios. Allá en las montañas de mi linda Marinilla. La Esparta colombiana, donde se amañó mi Dios. Una canción muy particular que identifica mucho al marinillo. De hecho, se ha dicho durante muchos años que el marinillo es una persona tan berraca y echada para adelante que fue capaz de subir una vaca a la torre de la iglesia para que pastara las hierbitas que allí crecen, ¿cierto? Eso es lo que uno ha escuchado, y hay gente que le pregunta a uno, venga, ¿es verdad que en Marinilla subieron una vaca a la torre de la iglesia? Esta canción es particular porque está hablando de eso. Contanos un poquito sobre esta canción, y ahorita hablamos también un poco sobre ese estigma de ese efecto visual que nos lleva a esa creencia. Bueno, esta canción, La Vaca en la Torre, es compuesta por Lolo Orlando Jiménez, un personaje, también un gran artista de Envigado, pero pues yo creo que ya hijo de Marinilla. Sí. Y bueno, esta canción nace en el año 2019 en un proyecto que se presentó con la Casa de la Cultura del municipio de Marinilla para el Instituto de Cultura. Él ya tenía varias composiciones de varios mitos. Entonces digamos que él llamó eso mito cantos. Ya tenía el de la pata sola, el de la madre monte, el de las toninas, pero bueno, eso lo compuso pues durante mucho trabajo que él tuvo en Medellín con las comunas. Cuando llega acá en Marinilla, bueno, decíamos, si falta el mito en Marinilla, ¿cuál es el mito en Marinilla? Y bueno, lo que mencionabas ahorita, hablamos de La Vaca en la Torre, y resulta que eso fue hace 2 años, justo en el 2019, también en un evento que teníamos con los niños. Si no estoy mal, fue un día del niño, teníamos un evento con los niños en el parque, y resulta que llegó el tipo 9:10 de la mañana a la biblioteca y me dijo, Jazz, ya compuse la canción de Marinilla, ya compuse el mito canto. Y fue una cosa como que, me dijo, o sea, me levanté a las 3 de la mañana, fue como una idea que surgió, y terminamos todos en la Casa de la Cultura cantando la canción de La Vaca en la Torre. Ya la traía él incluso impresa, la letra la tenía impresa, y nos fuimos a hacer ese trabajo en el parque, y bueno, esa canción, mejor dicho, fue un boom, todos los niños se la aprendieron, entonces fue también un proceso súper hermoso con él, y él, pues digamos que cogió este mito y lo convierte también en un mito canto. Exacto, lo que hablábamos ahora, que no es fácil componer, escribir, y aparte de eso llevarlo a las notas musicales. Aclarémosle un poquito ya rápidamente a la gente sobre ese mito. Se habla de la vaca en la torre, pero realmente fue un efecto visual de una fotografía tomada hace muchos años. Tengo entendido que cuando Marinilla no estaba poblada hacia la parte detrás de la iglesia, es una fotografía que se toma desde la parte de la autopista, y como había unas montañas detrás de la iglesia, se alcanza a ver una vaquita por allá en la montaña, pero quedó puestecita en la torre de la iglesia. Entonces por eso se habla de que el marinillo es tan berraco que sube la vaca a la torre de la iglesia para que se coma las hierbitas que allí nacen. Exacto, fue una cosa de perspectiva. Estoy bien con la explicación. Ah, bueno. Y ya digamos que nace ese mito de que se ve esa vaca allá. De hecho, en la entrada de la Casa de la Cultura hay un cuadro de un artista que justo, digamos que representa esto. Justamente en Los Rosales, que es la parte trasera del municipio, pues de ahí de la iglesia, se veían, eran las montañitas, y se veía como si la vaca estuviera sobre la torre de la iglesia comiéndose la hierba. Qué bueno. Eso es. Hemos aprendido también mucho de cultura general del municipio de Marinilla el día de hoy, sorprendiendo a Yasmín Gómez, en confianza con ella, conociendo la vida detrás del artista. Y bueno, Yas, antes de que se nos acabe el tiempo, una última sorpresita también para ti, una persona que ha estado contigo en todo momento, que te apoya, que se siente orgulloso de ti, esa persona que comparte contigo todo, y sobre todo el talento tan grande que hoy tienes. Veamos de quién se trata y qué le quiere decir a Yasmín. Hola, amor. Este video es para expresarte que soy muy orgulloso de ti, lo mucho que te amo. Eres una luz no solo para mi vida, sino para la vida de muchas personas. Y en mi pecho no cabe la alegría de saber que estás a mi lado. Sigue iluminando el mundo. Sigue siendo la persona que eres, tan maravillosa. Miles de niños en el mundo necesitan ese amor, esa luz tuya. Y estoy muy orgulloso de ti y te amo. Ay, qué lindo.
Felipe dice algo muy cierto y es, miles de niños en el mundo necesitan más personas como tú, más personas que inyecten energía, que crean en ellos, que se sientan niños y que les enseñen que con el arte también se puede crear seres humanos muy valiosos para la vida. Así es, y que además que ha estado ahí porque le ha tocado todo ese proceso también de, ay no, pero esto está mal, no lo voy a hacer, incluso es uno que me dice, pero viste, Espinita la merece conocer el mundo, es que Espinita, y bueno, fue una persona, pues ha sido una persona que siempre ha estado ahí. Y va a estar seguramente con todos los proyectos que se vienen para Yasmín. Yasmín, gracias. Gracias por estar aquí en el Sofá en Confianza, gracias por abrirnos tu corazón, por dejarnos conocer un poco más de quién hay detrás de Yasmín Gómez. Seguramente vienen muchas cosas positivas para ti y desde CCM Televisión, todo nuestro equipo técnico y humano, a modo personal, porque te conozco, porque creo en tu talento, te deseamos lo mejor. No, muchísimas gracias a ustedes, gracias por este programa tan bonito, por ir más allá de eso que se ve. Qué rico que tengamos todos la oportunidad de estar aquí contando eso, porque realmente detrás de cada artista hay toda una vida y hay un montón de cosas que a veces el público no ve y que es lo que nos hace, es lo que nos ha formado para llegar hasta donde estamos. Claro que sí, sigan también en redes sociales a Espinita Clown, estás así en Instagram, Espinita-Clown, igual va a aparecer durante todo el programa la red social para que todos ustedes, los niños que están en sus casas, sigan a Espinita, conozcan y aprendan con ella. Yasmín, gracias, a ustedes gracias por dejarnos llegar cada 8 días hasta sus hogares y sigan conectados con Profes Melo de Teleantioquia en las horas de la mañana, de lunes a viernes. De lunes a viernes de 10 a 11:30 de la mañana. De 10 a 11:30, nos vemos, esto es En Confianza. Chao, chao.